Hello, hello, good evening. Hello. How are you Hello. Today? ¿Cómo están? Very good. Very good. Okay, great. Thank you for being good evening. It's Tuesday, I mean Thursday, so we are about to finish the week. And today we are going to start section number 3, okay? So I would like to go to the platform with you in order to see what we are going to be working. Vamos a ir a la plataforma, chicos, para que veamos lo que vamos a estar trabajando today, este día. Okay, in the platform, it says section number 3. Where are you from? We are going to continue with the WH word questions. And it says lesson objective 3, okay? The lesson objective 3, it says, are you from Seville? And there's a conversation. Okay, lo voy a poner en mute a todos porque así nos podemos escuchar mejor. Okay, very good. So the 3.1 conversation says, are you from Seoul? So this video is about nationalities, and we are going to talking about the places. Solo que no lo vamos a escuchar todo, ¿verdad? Sino que vamos a ver, vamos a retroceder porque lo que quiero ver es el espacio. Okay. Ahí. Okay. No vamos a entrar en el video, ¿verdad? No vamos a entrar en el video por temas de tiempo, ¿verdad? Sino que más bien quiero ubicarlos en la parte de la plataforma en que vamos a estar trabajando ahora, que son las WH questions, ¿okay? So, I have a presentation for this. Tengo una presentación, creo que ya se me fue hasta el 4 esto. Vamos a moverlo. Ok, perfecto. Ahí estamos. Ok, after that part, después de esa parte del video que ustedes van a ver, you will have the next objective that says, in this class you will learn how to form negative statement and yes, no questions with B. This part we have been working already. Esta parte ya la trabajamos, las preguntas cortas de respuesta sí o no, utilizando el verb to be, but we are going to give just a fast review. Le vamos a dar una revisada rápida también. And then you will go to the negative statements that you already know, which is isn't, aren't, okay? That's yes, no questions. And then we will go to the knowledge check. And in the knowledge check, for example, we are going to use short answers. For example, Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we. ¿Cuál debería de ser la forma del verb to be para esa oración? We is or we are? Are. We are. Yes, we are. We are. Yes, we are. Oh, y luego cuando es una pregunta, ¿qué va al inicio? Are we. El verbo to be. Oh, are you from Tokyo? ¿Verdad? Y dice, no. Y cuando yo digo, cuando yo estoy hablando de mí, ¿cómo hago el negativo? No, hay dos formas, ¿verdad? O la hago contractada y digo I'm not, o digo I am not, ¿ok? I am not. Ajá, entonces en la siguiente sería plural, ¿verdad? Plural. Cuando dice plural ya no estoy hablando de una persona, por tanto no es is ni es am. Entonces, ¿cuál va ahí? Are, ¿verdad? Are from. Are, yeah. Ajá. Are you from Tokyo? ¿Verdad? I mean, perdón, dice Kyoto. Ah, perdón, pero aquí lo que dice es no, I'm not. Pero acá es I'm from Kyoto. Aquí sí dice yo soy, oh, we are from Kyoto. ¿Verdad? No es de Tokio, sino de Kyoto. ¿Ok? Porque, ¿y por qué es plural? Porque les están hablando de Hiroshi. Y Meiko, ¿verdad? Le dice, Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Ok, very good. Entonces, esa es la lógica en la que vamos a contestar este ejercicio. Luego vamos a pasar a 3.5, lesson objective that says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress.
So that's we are going to study next week. Esto lo vamos a continuar para el lunes. Vamos a terminar, pero yo les pediría que por favor vayan a la plataforma, that you can go to the platform and that you can advance as much as you can, ¿verdad? Que vayan y den una revisada durante el fin de semana, porque la siguiente semana va a... Ah, estoy en clase. Ok, la siguiente semana vamos a cubrir, vamos a terminar todo lo que sería la parte 3, ¿verdad? Y la parte 4. La próxima semana si completamos 3 y 4 o si no logramos completar 4, lo dejaríamos casi listo para que en la última semana solo nos quede la parte 5, ¿ok? Y ya poder finalizar y si ustedes tienen dudas con el examen final, pues también podamos verlas. ¿Ok? So I'm going to stop sharing this. Vamos a parar, ya no vamos a compartir la plataforma and we are going to continue with the support materials that I have for you tonight. ¿Cuándo es el examen final? El examen final está en la plataforma. La forma como se trabaja es que cuando ya terminamos la unidad 5 o la sección 5, ustedes ya llegan a lo que sería el examen final. Previo a eso ya van a haber pasado varios knowledge check y van a llegar a algo que se llama midterm o examen, digamos, de medio periodo. Y ahí van a tener una serie de dificultades, ¿verdad? Y también lo tienen que completar. Recuerden que tienen dos oportunidades con las respuestas, ¿verdad? Pueden doble chequearla para asegurar que está enviando las respuestas de manera correcta para que logre tener el 80%, ¿verdad? De la aprobación y de esa manera aprobar todo el curso. ¿Tiene dificultad uno para hacer el examen? Si es una dificultad técnica, es con Jason, ¿verdad? Sean cuidadosos porque a veces la plataforma, si usted pone un punto o un signo, le da dificultad. Entonces, procure todas las formas. Y si es porque realmente usted no sabe la respuesta, mándelo al grupo, ¿verdad? Y entre todos vamos a tratar de ayudarle. Muchas veces hay personas que ya lo han resuelto y pueden resolver, o si yo veo, pues también ayuda a resolver para preguntas muy puntuales de situaciones que no logran resolver, ¿sí? Sí, si gracias. Ya es de programación, de que se les trabó la respuesta, ya le dieron varias veces y aparentemente es la respuesta correcta y no se lo acepta, entonces a veces hay que informárselo a Jonathan, ¿cómo se llama? A Jason. Okay, very gracias. Good. Okay, you're welcome. A la orden. Let's continue. Vamos a continuar con la clase. For today's class, let's see. Vamos a ver que hay alguien que tiene problemas para conectarse, dice. Ay, pudo conectarse. Solo déjenme que una compañerita de ustedes me esté informando que tiene problemas para conectarse. Ok, perfecto. Today we are going to continue with the where are you from question, ¿verdad? Recuerden que el tema era are you from Seoul? Entonces, ahorita vamos a practicar para poder decir de dónde somos. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, very good. It says, where are you from? Yes, teacher, yes. I am from Turkey. I am from England. I am from Germany. I am from the USA. I am from Greece. I am from Spain. I am from Italy. I am from France. Okay? In here, if you see, okay, before we go to this, I want you to repeat with me. Quiero que repitan conmigo y después voy a ir uno por uno preguntándole y cada quien va a escoger un país, una nacionalidad, perdón, un país en este caso, y me va a decir de dónde es. Okay, let's repeat. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Are you from? Recuerden que es una pregunta, entonces le vamos a hacer la intervención. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey. I'm from Turkey. I'm from England. I'm from England. I'm from Germany.
I'm from Germany. I'm from the USA. Germany. I am from the USA. From the USA. I'm from Greece. I'm from Greece. I'm from Spain. I am from Spain. I'm from Italy. I'm from Italy. I'm from France. I am from France. France. Okay, very good. So I will start. Victor, where are you from, Victor? I'm from Turkey. France. Okay. Elmer Comayagua. Okay, I am from Spain. Okay, very good. Vamos a hacer algo. Lo voy a poner a todos mute y a quien le vaya preguntando va abriendo su micrófono porque si no, no se escucha. Ok, very good. Víctor Ramírez, where are you from? I'm from France. Ok, very good. Karen Machado, where are you from? I'm from the USA. Ok, very good. Creo que Elmer ya me había respondido. José, where are you from? Me dicen que hay dos Víctor. Perfecto, ya vamos a tomar en cuenta. Ok, José, where are you from? I'm from Germany. Ok, very good. Ricardo Campos, where are you from? Hello, Ricardo. Hello, Ricardo. Where are you from? Hello, hello. Hello, hello. Where are you from, Ricardo? I'm from Italy. Okay, very good. Maria Giron, where are you from? I'm from Germany. Okay, thank you. Violeta Martinez, where are you from? I am from Italy. Okay, thank you. Let's see, Marisol, where are you from? ¿Será que nos escucha Marisol? Hello. Hello, where are you from, Marisol? I'm from Spain. Okay, thank you. Erika Duran, where are you from? I am from Spain. Okay, thank you. Patty Guevara, where are you from? Good evening. Good evening. I'm from England. Okay, thank you. Nelly, where are you from? Hello, Nelly, where are you from? I am from France. Okay, thank you. Noé Canjura, where are you from? I am from in the USA. From the USA, sin Lelín. From the USA. Okay, thank you, Noé. From the USA. Perfect. Carmen. Hello, Carmen. Where are you from? I am from Turkey. Okay, thank you. José Hernández. Where are you from? Hello, José. I'm from USA. Okay, thank you. I'm from USA. Perfect, thank you. Flor Landaverde, where are you from? I'm from Germany. Germany. Okay, very good, thank you. Elizabeth, where are you from? Good evening. Hello, where are you from? Hello. Parece que tiene problemas, Elizabeth, de audio. Ok, there's someone missing. ¿Hay alguien que me faltó? Creería yo que ya casi estamos todos, ¿verdad? Ok, perfect. Now, what we are going to do is to work on this conversation. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en esta conversación. If you see here, we have flags. Aquí tenemos bandera, ¿verdad? We have the flag from Canada, from the United States, from England, from Brazil, from Japan, from Korea, from China, from Australia.
So here I have a conversation between student A and student B. Student A says, where are you from? And student B says, I'm from, and you take the name of the country, okay? Y decimos el nombre del país. Cuando decimos I am from, lo que sigue es el nombre del país, ¿sí? Siempre tenganlo presente. Cuando va un from, es el nombre del país. Y dice, I am from Brazil, I am from United States, I am from Canada, or I am from Korea, or so on. So, student A says, what is your nickname? Nickname es como un apodo, ¿verdad? O como el nombre chiquito, ¿verdad? Por ejemplo, ok, Elizabeth. Elizabeth se disculpa que no tiene buena señal. A ver, permítanme. Cuando tenemos, por ejemplo, a los José, a veces les dicen Chepe. A los José María, a veces les dicen Chema. Por ejemplo, a las Patricias nos dicen Patita, Pati, Pato, so on. Okay, so if you want to share your nickname, it's okay. And the other person asks, what is your nickname? Si ustedes se fijan en esta práctica, lo que estamos usando son las WH questions. Where are you from? And what is your nickname? So I want to put you in pairs in the breakout rooms. So you are going to work together and then we are going to perform the short conversation. Vamos a ir a los pequeños salones en parejas y luego vamos a presentar brevemente nuestra conversación, ¿verdad? Uno va a ser student A y la otra persona va a ser student B. Do you have questions so far? ¿Tienen preguntas? No, no question. Okay. Perfect. I will send you the picture. Lo voy a poner ahorita en los breakout rooms y le voy a enviar la imagen al chat. So let me see. We will have 9 breakout rooms. Okay. Let's see. Perfect. So please join to the invitation. Únanse por favor a la invitación. Hola, Elizabeth. Hello, Elizabeth. Hello, Nelly. Could you please join breakout room 6? ¿Se puede unir al salón 6, Nelly? ¿O tiene alguna dificultad? Hello, can you hear me? Hola, hola, ¿me puede escuchar? Hello, Nelly. Unidos, Korea. Okay. I am from Brasilia. Brazil, mm-hmm. Brazil. Brazil, okay. Yes, okay, perfect. Where are you from, Patty? I am from England. Mary. Y si es, ok, esa sería. Pues repasémoslo de nuevo entonces. Pregúnteme ese momento. Hi. I am from Canada. Where are you from? Canadá. Y Australia, parece que era otra.
Bueno, eso no me parece. Bueno, Noé, entonces te pregunto, sería, where are you from? I'm from Brazil. Y ahí tú me preguntas. Y ahora te pregunto yo, where are you from? Otra vez, where are you from? I'm from Nicaragua. And where are you from? I'm from China. Okay. Where I is like that term, please. Okay. What is your nickname? Sería. Pero no sé. Nuevecito. Quizás, ¿verdad? Sí, como dijo que en chiquito. El nombre. O nickname, o un apodo, ¿verdad? Pero no sé si van a querer decir un apodo. As you want. Ajá. Puede ser un apodo también, ¿ok? De acuerdo. Okay. Bueno. Entonces, where are you from? I'm from El Salvador. What is your nickname? Is my nickname Heme. Okay. Where are you from? I'm from Brazil. What is your nickname? It is my nickname Alex. 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 Yes. No. Vamos a ver. Va, por ejemplo, dos y dos, va. Ajá. Uh-huh. Decimos dos y dos. Bueno, ni modo, si dejémosla ahí, que ver. De todas formas, ¿y qué más vas a inventar aquí? Nada. Está inventado. Lo mismo te voy a preguntar, where are you from? Hello, how was your meeting? ¿Cómo estuvieron las reuniones? Did you participate? ¿Participaron? I participated. Okay, very good. No los pude visitar a todos. No los pude visitar a todos porque habían varias consultas, así es que estuve asesorando. So I apologize for the people that I couldn't visit. Me disculpo con quienes no pude llegar a mirarlos. But I'm okay. So I'd like to know who wants to start. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué pareja quiere comenzar? Porque este sí lo vamos a hacer completo. Okay, Ricardo, adelante. Go ahead. Okay. Is who was your partner? ¿Quién fue su pareja? Carmencita. Ok, Carmen, go ahead, adelante. Y después va Víctor Ramírez con su compañero. I miss student A. Excuse me? I miss student A. Ok, but where is Carmencita? Ahí le hicimos una recarga a mi mamá, le checaste y la activas ahí para poder hablar o para... Where are you from? Perdón, voy a dejar solo a Ricardo. Solo a Ricardo. ¿Quién fue su compañero, Ricardo? Carmencita. Vaya, solo vamos a darle la palabra a Ricardo y a Carmencita para que podamos escucharlos porque si no se me oye toda la interferencia. ¿Dónde está Carmencita? Ahí está. Ahí está. Ok, okay. Ricardo y Carmencita, adelante. Where are you from? I am from China. China, China. Okay. Where are you from? I'm from East Mexico. No estaba, pero lo dije. Okay. Okay. Solo what is your nickname? It is Richie. Okay. What is nickname? What is your nickname? What is your nickname? Mm-hmm. It is Carmencita.
Okay, thank you. Thank you. Perfect. Victor Victor Ramirez and company. Victor Baires era mi compañero. Ah, de Tocayos. Okay. Yeah. Victor to the square. Okay. Where are you from? I'm from Greece. Okay. And where are you from? I'm from Turkey. Okay, perfect. And what about What is your nickname? It is Chinese. Okay, yeah, maybe. What is your nickname? It is Big. Okay, thank you. Thank you very much, Double Victor. Okay, who wants to continue? Vamos a ver voluntariamente, Elizabeth. Me estaba diciendo alguien que tenía problemas, no sé si era Elizabeth, déjenme ver. Sí, dice que le está fallando mucho la señal. Está bien. Ok, Noé Canjura, adelante. Con Erika, me tocó. Ok, go ahead, adelante. Where are you from? I am from Brazil. 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 Es una Z vibrante, zzz, como el zumbidito de la abeja. Brazil. Brazil. Yeah. Where are you from? I am from Canada. What's your nickname? It is Nacho. Okay. Okay. What is your nickname? It is Nati. Okay, perfect. Thank you very much. Okay, who wants to continue? Thank you, Noé and company. Let me see who else. Vamos a ver quién más sigue. Florcita Landaverde. Good evening. Me quedé sin pareja. Florcita. Okay, trabajemos, Florcita. Flor, where are you from? I am from Canadian. Canada, from Canada. Cuando Canada. Usamos from, decimos el nombre del país. Ya vamos a ver el otro caso. Okay. Okay, I am from Canada. Okay, ahora pregúnteme. Where are you from? I'm from China. What is your nickname? My nickname is Patty. And what is your nickname? Okay. My nickname is Flower. Okay, Flower. Thank you. Thank you very much. Patty Guevara. Thank you. Patty Guevara. Hola, hola. Hello. Me tocó con Violeta. Okay, Patty and Violeta. Okay, Violeta. Where are you from, Violeta? I am from Brazil. Where are you from? I am from England. What is your nickname? It is Violet. What is your nickname? It is Patty. Okay, thank you. Rafael Guerrero. Hola, Rafael. ¿Nos escucha? Veo la mano de Rafael levantada, pero... Hello. Hello, Rafael. Sí, tiene problemas con el sonido, Rafael. Vamos a ver quién más sigue. ¿Josué? ¿Josué Mármol? Hello, Josué. Hello. Ah, ahí está. Ya lo estoy aquí. Hola. Hola. Ya había participado, ¿no? ¿Verdad? No. Ok. Pero démosle. Ok. Who was your partner? ¿Quién fue su pareja? No. I don't have a partner. Ok. Vamos a ver entonces con quién. ¿Alguien más que se quedó sin pareja? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? Ok. Vamos a ver. Le vamos a pedir a...
a María Girón, que haga doble rol. A María con su pareja y ahora lo vamos a trabajar con el compañero. Pregúntele, María. Where are you from? I am from El Salvador. Hola. La siguiente pregunta, o ahora pregúntale usted. Okay. Where are you from? I am from China. China. What is your nickname? My nickname is Bloodstone. Bluestone. Okay. What is your nickname? It's Mary. Okay, thank you. Great job. Mary, who was your partner? ¿Quién fue su pareja, Mary? José Hernández. Okay. José, pregúntale usted a Mary. Where are you from? I am from China. Where are you from? I am from Canada. What is your nickname? It's Mary. What is your nickname? It is Jose. Thank you. Okay, thank you very much. Who else? ¿Quién más se nos queda? Elizabeth, no sé si ya tiene problemas todavía con el audio. Nelly. Hola, Nelly. No answer. Sonia. Hello, Sonia. Hello. Hola. Hola. Hello. Hola, les escucho. My name is Rafael. Okay, Rafael, perfecto. Ahora sí lo escuchamos bien. Okay, who was your partner, Rafael? ¿Con quién trabajó usted? Todavía no tengo. Okay. Va. Entonces lo vamos a poner que escuche un ratito y de ahí vamos a ver con quién hacemos la práctica. Déjeme ver si está Sonia, que ya oí que me estaba respondiendo. Sonia. Hello. Okay, who was your partner, Sonia? Marisol. Okay, Sonia y Marisol. Go ahead, adelante. What is your nickname? No, perdón. Where are you from? I am from China. Where are you from? I am from Brazil. What is your nickname? It is Adi. What is your nickname? It is Mari. Okay, very good. Mari, ¿le puede preguntar a Rafael usted, al colega que estaba pendiente de su práctica? Sí, claro. Adelante. Rafael me dice, ¿verdad? Yes, Rafael. Hi. Where are you from? Hi. I am from Australia. What is your nickname? It is Rafa. Okay. Okay, Rafa, pregúntale usted a ella. What is your nickname? What is your name? Nickname. What is your nickname? Ajá, como su nombre corto o su apodo, ¿verdad? Correcto. What is your nickname? It is Mari. Okay, thank you. Thank you, Mary, and thank you, Rafael. Okay, who's missing? ¿Quién me falta? Creo que ya casi todos habíamos participado. Si hay alguien que se me queda, me dicen, por favor. No veo manitas levantadas. Okay, because of the time, Rafael. Hello. Hello, Rafael. ¿Ya había participado o todavía no? Y Elmer. ¿Ustedes estaban trabajando juntos? No. Acabo de participar. Ah, ok, sí, así decía. Yo trabajé con Karen. Ok, Karen y Elmer, sí, ustedes se me estaban quedando. Sí, ok. Ok, go ahead. Where are you from, Karen?
I am from El Salvador. What is your nickname? It is Heme. Where are you from? I am from Brazil. What is your nickname? It's my nickname, Alex. My nickname is Alex. Okay, perfect. Thank you. Muchas gracias, chicos. Very well done. Muy bien hecho. Very good job. Congratulations. Okay, now we are going to advance with the next part. And in this part, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. In there, we have some flags. Tenemos algunas banderas. Banderas se escribe flag y se dice flag. Ok, cuando es singular no lleva ese y cuando es plural sí lleva ese. Ok, right. We have here countries like Estonia, and the nationality is Estonian. The language is Estonian. Algunas veces el nombre de la nacionalidad es similar al del idioma, en otros casos no. Por ejemplo, yo digo Britain, we say British, English, right? Denmark, Danish, Danish, it's the same. Iceland, Icelandic, Icelandic. Ireland, Irish, or you can say English also, or Irish, that's the language. Yeah. Pero no me voy a enfocar mucho en los idiomas ahorita, solo me interesa que vean más que todo la parte de la nacionalidad, ¿ok? Okay. For example, Lithuania, Lithuanian, Norway, Norwegian, Russia, Russian, Romania, Romanian, Slovakia, Slovakian, Ukraine, Ukrainian, Greece, Greek. And here we have more countries and more flags. Aquí tenemos más banderas y más países. Pero por el tiempo, no vamos a leer los idiomas, sino que solo vamos a leer el país y la nacionalidad. Se los leo para que lo escuchen y luego vamos a regresar a los breakout rooms para hacer la última presentación, ¿ok? Okay. Finland, Finnish. Sweden, Swedish. Moldova, Moldovan. Belarus, Belarusian. Poland, Polish. Bulgaria, Bulgarian. Czech Republic, the nationality is Czech. Hungary, Hungarian, Bosnia and Herzegovina, that's Bosnian Serb, Macedonia, Macedonian, Malta, Maltese, Montenegro, Montenegrin, San Marino, San Marinese, Croatia, Croatian, Italy, Italian, Australia, Austria, Austrian, Belgium, Belgian, Germany, German, Netherlands, Dutch. Liechtenstein, Liechtenstein, Luxembourg, Luxemburger, Monaco, Monarchies, France, French. No las vamos a utilizar todas, ¿verdad? Sino que utilicen las que crean que es más fácil para ustedes y que son más comunes. Aquí tenemos en la siguiente slide, tenemos unas casillitas que dice, Hi, I'm Tom. I'm from Ireland. I'm, y entonces ahí sí vamos a usar la nacionalidad. ¿De dónde dijimos? Es Irish. I'm Irish. Entonces ahí lo que quiero que vean es que cuando, en la primera, cuando decíamos, where are you from? Cuando utilizamos la palabra from, decimos el nombre del país. Decimos, I am from Canada, I am from United States, I am from England. Ahí usamos el nombre del país. Pero cuando dice I'm, después de donde dice I'm from Ireland, entonces dice I'm, entonces ahí en ese I'm lo que va es la nacionalidad, porque usted ya dijo el país. Entonces I'm Irish, or Irish, perdón, Irish. Entonces, el siguiente es, that's my friend, y entonces ahí usted va a presentar a su amigo o su amiga, su compañero que le toque en el breakout room, y va a decir, that's my friend Elizabeth, that's my friend Jose, that's he is or she is from,
y va a decir el nombre del país que su amigo o su amiga selecciona. Okay? So, I will send you this picture. Le voy a enviar esta imagen. And then I expect that you can go to the breakout rooms. Espero que vayan a los salones that you join and that you work together and you create the presentation. Okay. Okay, very good. Let me go. Let me go. Yeah. Let's go together. Okay. Okay. Please join. I love you, Piedra. Violeta, Carmencita. Hola. ¿Qué pasó? No se unieron a los grupos. Por ahí les tiene que haber llegado una invitación, Carmencita. Le di entrar, teacher, pero no se pudo. Vale, ahorita la voy a mover a otro grupo entonces. Okay. Vamos a ver. Tú. Solo déjeme ver a qué grupo la puedo mover. Okay, ahorita voy. Yo también no tengo grupo. Sí, ahorita los estoy moviendo, ahorita. Okay, listo. Al 9, group number 9. Si se pueden unir, porfa. Hola, Josué, ya le llegaron los compañeros, porque ahí no vi que estaba solito. Ajá, acaba. Okay, perfect. Let's work, trabajemos. Démosle, okay. Con todo. Perfect. See you later. I see you tomorrow. Ayan decía, después de la Ayan íbamos a poner... Pero es bastante larga. Hola. Que le avisamos a... Ahorita les estoy mandando, chicos, en la otra, otra imagen que les va a hacer falta, la de los cuadritos. Okay. Sí, ya cayó. Perfect. Okay. Thank you. See you later. Bye. Okay. Bye. Hoy sí está. Diálogo que está ahí. Este que está ahí, es verdad. Teacher, ¿y me puede mandar el? Es que usted está aparte, ¿verdad? Sí, es que no me la han agregado. Vaya, ahorita voy. Ahorita esta. No sé, esta. Solo déjeme buscar a dónde. Uy. Permítame, la voy a buscar a usted primero por acá en el chat. Aquí está. Ok. Digámosle al compañero, ¿A quién? A, ¿cómo se llama? Al chico que nos escribe, a Jason. Al que nos manda los correos largos, los mensajes largos. Ah, ok. A él tómelo y dígale, mire, agrégueme por favor al grupo. Ah, va. No se nos vaya a pasar por alto. Okay, ok, perfect. Thank you. Oh, yo tengo la imagen. Teacher. Hola. Erika no está agregada en el grupo y no tiene la imagen. Ahorita se las mandé. Que no sabía quién era, pero ahorita las estaba mandando. Ajá. Gracias, teacher. Ya me callé. You're welcome. Perfect. Let's work. Trabajemos. Bye. Hi, I am Tom. I am Norway. I'm from Norway, sería. I am from Norway. I am Norwegian. Norwegian. I am Norwegian. That's my friend. That's my friend, Victor Baires. Victor Baires. Mm-hmm. That's my friend, Victor Baires. And he's from? ¿Qué país decidió Victor?
No me Mexico. He dicho Mexico, a Mexico. Okay. He's from Mexico. Okay, perfect. See you later, my dears. Voy a otro grupo. Ya casi los llamo a todos. Okay. Okay. ¿Dónde sería I? Ahí no sería este que tenemos que colocar algo. ¿Dónde está la I'm from French? Norwegian. Norwegian. Hello, everything clear? Tenemos duda da en la tercera que dice my friend. A su compañero con el que está trabajando ahorita. Es como una presentación personal. Usted se presenta y luego presenta a su compañero y de dónde es él. Ah. Ya, yeah. Ok. See you, ya casi lo llamo. Hello, Patty, ya terminaron. No, queríamos consultarle, no entendemos el cuadrito, o sea... el cuadrito es su presentación. En la parte hay una línea larga que dice, I am, eso no sé qué vamos a contestar. Ah, en la nacionalidad. Si usted dijo, por ejemplo, hi, I am Patricia, I am from Ireland, I am Irish, I mean Irish. Soy irlandesa. Okay. Y luego, that's okay. My friend Violeta. She's from France. Okay. Gracias. You're welcome. Thank you. Okay. Okay, entonces agarramos y decimos, hi, I am Patty. Everything okay, ladies? ¿Todo bien? La duda después de that is my friend, sería. That is my friend, Sonia, o that is my friend, Marisol. She is from, y el país del que ella ha elegido ser, para la práctica. Okay. Perfect. Okay, gracias. Thank that you. Is my friend, hello. Sonia, y... Entonces, si es that is... She is ah, pues that is my hello, my dears. Welcome back to the complete room, to the whole class. Okay, very good. Who would like to start the practice? ¿A quién le gustaría presentar su práctica? Okay, Víctor Ramírez, go ahead, adelante. Hi, I am Victor. I'm from Spain. I'm Spanish. I'm Spanish. That is my friend Victor Baires. He's from Mexico. Mexico. Ajá. Aquí tenemos from el nombre del país. Ok, perfect. Víctor Baires. Hi, I am Víctor Baires. I'm from Mexico. Ajá. I am a Mexican and that is my friend Víctor Ramírez. Uh-huh. He is from Spain. Ok, very good. Thank you. Let's see who wants to continue. ¿Quién más quiere continuar? Vamos a ver, Marisol. Bueno, Chucho, Marco. Quiero ver quién más tiene la manito levantada. Hi, teacher. Hi, adelante. Hi, I am Mary. I am from Monaco. I am Monarquie. That is my friend Jose. Mm-hmm. He's from France. France. Mm-hmm. France. Okay. And now, Jose, you introduce your friend Mary. Yes. Hi, I am Jose. I am from France. France. Mm-hmm. I am. This is my friend.
la nacionalidad. French, French. If you French, are from France, you're French. French. Uh-huh. It's French. This is my friend. I said my friend Mary. Mm-hmm. Mary is from Monaco. Okay, perfect. Thank you. Elmer, okay, thank Elmer you. Comayagua. Okay, hello. Hello. I am Elmer. I am from Russia. I am Russian. Russian? That is my friend Karen. She is from Iceland. Okay, very good. Karen? Hi, I am Karen. I'm from Russia. I'm Russian. That he's my friend Elmer. He is from France. France. Sí, France. Okay, very good. Thank you. Let's see. Creo que quién más tenía las manitas levantadas. Por aquí. Okay, next volunteer. Me da para un par de voluntarios más. Así que quién desea continuar. Okay, Elizabeth. Yes, teacher. Okay, go ahead. Adelante. Hi, I am Elizabeth. I am Russian. Russian. From Russian. Mm-hmm. Russian. From mm-hmm. Russian. Mm-hmm. Russian. From Russia. It is my friend Patty. This is my Russian. Friend Patty. This is my friend Patty. Mm-hmm. Yeah, from France. She's from France. She's from France. Okay, very good. Now, Patty. Thank you. Okay. Hi, I am Patty. I'm from Francia. France. I'm French. French. Uh-huh. I'm French. This is my friend Elizabeth. She is Russian. Okay, very good. Okay, do you have questions? ¿Preguntas? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No question. Okay. No question. Okay, very good. I appreciate you have come to class, that you have practiced. I hope you have a good rest during the weekend, that you have a good night. And please go to the platform and advance as much as you can. Por favor, descansen, que tengan buenas noches y vayan a la plataforma y avancen todo lo que puedan en el fin de semana. Gracias, thank you. See you, bye-bye. Good night. Bye. Good night.